Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzando esta semana en Canal 2 y plataformas digitales, queremos contarles que estamos listos para presentarles los hechos más importantes ocurridos hoy y durante todo el fin de semana en el departamento del Cesar. Arrancamos, aquí están nuestros titulares. Aeronave que sobrevoló en Danaure, Cesar, no esté guerra. Un muerto y dos heridos en el Copey Cesar. Capturan a alias Moro Charlie por porte de armas. Adulto mayor resulta herido en una riña en Vadillo. Joven recibió disparo en el rostro en un atraco. Hombre muere en accidente de tránsito vía Huachica. Mujer muere al recibir descarga eléctrica en Codazzi. Dos hombres fueron asesinados en Aguachica Cesar. Registraduría realizará sorteo de posiciones en el tarjetón para elecciones regionales. Canet Villalobos recorre municipios del Cesar. El Cesar en marcha llegó a Becerril, San Diego y el Copey. José Ávila respaldará candidatura de Ernesto Orozco. Expo Confacesar reactivó la economía en Valledupar. Llora, llora, lo último de Verosca y Jesús Vives. Luis Díaz inició la temporada marcando gol con Liverpool. En RTA Noticias te actualizamos sobre los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Una aeronave sobrevoló el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, y generó alarma entre sus habitantes, quienes aseguraron que era una aeronave venezolana de guerra. Sin embargo, lo que averiguamos es que corresponde a una aeronave de investigación científica. El sobrevuelo de una aeronave de matrícula HK-5195 en el municipio de Manaure, en el departamento del Cesar, causó preocupación en la población. De acuerdo a diferentes denuncias, la aeronave fue vista por el sector el domingo 13 de agosto, causando pánico entre los habitantes, debido a que manifestaban que se podía tratar de invasión ilegal del espacio aéreo por parte de las fuerzas militares de Venezuela. Frente al tema, el coronel del departamento de policía Cesar, mayor Eduardo Chamorro Pinzón, señaló que se trata de una empresa privada que está haciendo unas exploraciones en parte del departamento y que corresponden a datos geofísicos aéreos. Lo que sí nosotros tenemos de conocimiento es que hay una empresa privada que está haciendo unas exploraciones, unos trabajos en parte de La Guajira y del Cesar, que tiene que ver con un tema prácticamente de datos geofísicos, levantamientos de datos geofísicos. Es de anotar que el hecho quedó registrado a través de diferentes videos aficionados que han circulado por redes sociales, donde la comunidad ha mostrado su preocupación. No obstante, desde la Aeronáutica Civil dieron un parte de tranquilidad a los habitantes de Manaure, corroborando que estas exploraciones efectivamente obedecen a estudios de los suelos que serían contratados por el Estado. Los sueños que nacen de la tierra, esta semana se realizará, en cumplimiento del calendario electoral, el sorteo de los candidatos, la ubicación de cada uno de ellos en las tarjetas electorales. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará el viernes 18 de agosto el sorteo de asignación de posiciones del logotipo de los partidos y movimientos políticos para los tarjetones de las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. Estos sorteos se realizarán en los municipios y capitales del país, donde son convocados los entes de control, así como los delegados y representantes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos. Este 18 de agosto se surtirá el sorteo de la ubicación de los logosímbolos de los partidos en las tarjetas electorales. En cada una de las registradurías se sorteará la ubicación de alcaldías, consejos y juntas administradoras locales. En el departamento del Cesar se estará sorteando la posición de los 9 candidatos inscritos a la gobernación del Cesar y los 125 candidatos inscritos a las alcaldías de los 25 municipios. En cuanto a la asamblea departamental, 102 personas se encuentran en la contienda electoral. Para los consejos municipales hay 3.213 inscritos y en las juntas administradoras locales hay 110 postulaciones a nivel departamental. Se hará el sorteo en el departamento de la ubicación de los logos símbolos y los nombres y fotografías de los candidatos a gobernación y de la ubicación de los logos símbolos de los partidos asamblea departamental. Ese sorteo se hará este 18 de agosto
en cada una de las registradurías y en la delegación departamental del Cesar. Inmediatamente se tenga el orden en el que serán puestas las fotografías de los candidatos, al igual que el símbolo de los partidos, la registraduría realizará la impresión de los tarjetones que serán utilizados por los votantes en los comicios. En una clínica de la ciudad se encuentra internado el rey vallenato Miguel López. Sus familiares y amigos están pidiendo por su pronta recuperación. El rey vallenato del año 1972, Miguel López, se encuentra internado en la Clínica Cardiovascular de Valledupar. Esto lo confirmó su hijo, quien también es el rey vallenato y rey de reyes, Álvaro López. Al parecer, Miguel, de 85 años, presenta un cuadro de bronconeumonía, el cual ya está en recuperación. El rey de la dinastía López, el legendario del folclore, quien reside en el municipio de La Paz Cesar, también hizo un gran trabajo junto al maestro Jorge Oñate. Álvaro López dijo que su padre Miguel López está mostrando una mejoría gracias a la atención del cuerpo médico y rodeado del cariño de sus familiares, amigos y colegas. Ahora presentamos el resumen judicial de RTA Noticias en esta emisión para contarles qué pasó durante el fin de semana. Dos nuevos hechos criminales se presentaron en el departamento del Cesar. Se trata de dos personas asesinadas con arma de fuego el sábado 12 de agosto en el municipio de Aguachica. El primer homicidio ocurrió en el barrio Las Brisas Bajas del sector mencionado. Allí fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 22 años de edad, identificado como Fabián Andrés Mota Zambrano. De acuerdo al reporte, el fallecido presentaba dos impactos de arma de fuego y, al parecer, signos de tortura. El segundo hecho de sangre se presentó en horas de la noche en el sector conocido como La Pesebrera, cerca a la carrera 40 del municipio de Aguachica, donde fue ultimado a bala a Marlon Orlando Caviedes, de 34 años de edad. El hoyotciso, que recibió varias heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, fue encontrado sin ropa, con chanclas y cubierto por una toalla. Según información de las autoridades, la comunidad fue quien se percató del hallazgo del cadáver, dando aviso inmediato. Hasta el lugar arribaron miembros de la SIJÍN para llevar a cabo los actos urgentes. Asimismo, iniciaron las averiguaciones propias para dar con los móviles y responsables de este doble crimen que ha generado consternación en la comunidad. María Esther Liñán Ramírez, de 50 años de edad, fue la mujer que falleció luego de recibir una descarga eléctrica en la manzana C, casa 15 del barrio La Roca, en el municipio de Agustín Codaz y Cesar. De acuerdo al compañero sentimental de la hoy fallecida, la mujer habría muerto cuando manipulaba una estufa debido a que fue hallada tendida en el piso sin signos vitales, con el cable del electrodoméstico al lado de su cuerpo. Por lo anterior, el personal de CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica y levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Como Beler Quintero, fue identificado el hombre que murió luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en la vía que conduce de Besote a Aguachica Cesar. De acuerdo al reporte, la víctima fatal, que conducía una buseta en la que transportaba varios productos, se estrelló contra un vehículo de carga pesada. Debido al fuerte impacto, el hombre murió de manera inmediata en el sitio. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. En medio de una riña resultó herido un hombre identificado como José de los Santos Feria, de 62 años de edad. El hecho de intolerancia ocurrió en el corregimiento de Vadillo, jurisdicción del municipio de Valledupar, la madrugada del lunes 14 de agosto. De acuerdo a la información suministrada por la víctima, el incidente ocurrió cuando intentó mediar en una riña que sostuvieron hombres, al parecer, de nacionalidad venezolana. Al evitar dicha pelea, le ocasionaron una herida en la cabeza región occipital y una herida en la región lateral del tórax, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde actualmente se recupera de la lesión. Se recupera en un centro asistencial un comerciante que resultó herido durante un ataque registrado en su establecimiento en esta capital. En horas de la noche de este sábado 12 de agosto, el joven empresario Felipe Díaz Gámez, de 25 años de edad, propietario del negocio de bebidas refrescantes Frutoping, recibió un disparo en el rostro en medio de un atraco en Valledupar. Los reportes señalan que el emprendedor recibió la herida con arma traumática a la altura del labio superior derecho, siendo trasladado hasta la clínica Laura Daniela en la capital del Cesar. De acuerdo a la víctima, el hecho de inseguridad ocurrió cuando se encontraba compartiendo con sus familiares en la puerta de su residencia y fueron abordados por un sujeto armado que despojó de sus pertenencias, entre ellas un celular, a su compañera sentimental. En medio del hecho, Díaz Gámez intenta defenderla, por lo que el presunto delincuente acciona su arma, causándole la lesión. Frente al tema, el secretario de Gobierno, Felipe Murga, señaló que son recurrentes estas quejas por parte de la comunidad en materia de seguridad, por lo que se han implementado estrategias.
Nosotros primeramente rechazamos este acto en el que resulta lesionado esta persona, por fortuna con arma traumática. Han sido diferentes las requisas y registros, interviniendo además a estas motocicletas que van con parrilleros hombres. También señaló que en días pasados se llevó a cabo un consejo de seguridad en el corregimiento de Guacoche, jurisdicción del municipio de Valledupar, con el fin de abordar este tema. Estuvimos en Guacoche en un consejo de seguridad haciendo una intervención con la policía, Ejército Nacional, dialogando con la comunidad y haciendo presencia institucional para medidas preventivas contra el hurto, dijo. Pese a estas estrategias, siguen ocurriendo estos actos de inseguridad que exponen a diario la integridad de la comunidad. Comenzamos la información política de hoy con la candidata Elvia Milena San Juan, quien sigue realizando recorridos por varios municipios de este departamento llevando su propuesta política. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, visitó este fin de semana tres municipios del Cesar donde realizó caminatas y encuentros en plazas públicas como parte de su correría por el departamento para seguir ganando adeptos. En medio de una reunión en la Plaza San Luis del municipio de Becerril, la candidata profundizó sobre continuar con la renovación de las instituciones educativas públicas para generar equidad y espacios dignos para los estudiantes. De igual manera, habló sobre el compromiso de las inversiones para la optimización del acueducto local para que los hogares cuenten con agua potable. En el municipio de San Diego, la abogada compartió en evento público con Maritza Villero, aspirante a la alcaldía de San Diego por el Partido Liberal. En el COPEI, San Juan sostuvo reuniones con diferentes sectores a quienes reafirmó su responsabilidad en generar desarrollo y productividad. Para esta semana, el equipo de campaña de Elvia Milena San Juan anunció que se tomará en el sur del departamento con visita a los municipios de San Alberto, San Martín y Aguachica. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, realizó hoy una rueda de prensa en un hotel de la ciudad para dar a conocer que está respaldando la candidatura al Consejo de José Ávila. En una rueda de prensa realizada en el Hotel Tatibán, el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, anunció su respaldo a la candidatura de José Ávila al Consejo, quien hizo su lanzamiento de campaña la mañana de este lunes 14 de agosto. Bueno, muy contento, cada día se suma más gente a este proyecto. Yo creo que Valledupar merece más, está reconociendo que es la experiencia lo que necesita, que no se puede volver a equivocar, y hoy recibimos este apoyo del candidato al Consejo, José Ávila, que además es un gran amigo, y estamos muy contentos por ello. Durante la jornada, el ingeniero geólogo señaló que considera al candidato Orozco Durán como la mejor opción para liderar el cambio que necesita el municipio de Valledupar. Con Ernesto el partido fue claro, hubo un compromiso que es respaldarlo, por eso estamos coavalando ese proceso, estamos seguros que es el alcalde que Valledupar necesita y recibimos este gran reto que es mi candidatura porque sabemos que Ernesto necesita coequiperos que lo ayuden a que esas propuestas que él le lleve a la corporación salgan positivas. Con este respaldo, la campaña de Ernesto Orozco sigue tomando fuerza y generando expectativas sobre los cambios que podría traer a la ciudad. La colaboración entre el candidato al Consejo por el Partido Cambio Radical y el candidato a la alcaldía promete un enfoque coordinado en la búsqueda del progreso y bienestar para los habitantes de Valledupar. Caleb Villalobos Brochel, candidato a la gobernación de Cesar, también ha realizado recorridos en diferentes municipios. Allí se ha reunido con líderes y con votantes de este departamento. El candidato a la gobernación del Cesar por el partido ASI, Caleb Villalobos Brochel, llegó este fin de semana a los corregimientos de Valencia de Jesús y Los Venados, jurisdicción de Valledupar, así como a los municipios de Bosconia y El Copey para escuchar de viva voz las necesidades y el sentir de la gente. No puede ser que nos demos el gusto, el lujo de gastarnos las regalías haciendo plazas suntuosas y la gente todavía no le llegue el agua por la llave. Su primera parada fue en Valencia de Jesús, donde visitó a sus habitantes en un puerta a puerta con banderas amarillas y al son de una tambobanda. Luego visitó Bosconia y El Copey, donde tuvo reuniones con líderes comunales, donde dio a conocer sus principales propuestas para contrarrestar las problemáticas que aquejan al departamento. La última parada fue en su pueblo natal, el corregimiento de Los Venados, donde fue recibido por su comitiva y simpatizantes con una caravana de motos en el parque principal de esa localidad. Las autoridades capturaron en las últimas horas a alias Mono Charri, quien está vinculado al asesinato de un hombre en la Plaza Alfonso López. Este caso ha sido sonado a nivel nacional porque era un turista que estaba participando en un evento deportivo en esta capital.
Personal del Grupo de Operaciones Especiales GOES lograron la captura de Charlie de Jesús Jiménez, de 24 años de edad, conocido con el alias de Mono Charlie, por el delito de fabricación, tráfico o portes de armas de fuego. La captura se materializó en el barrio Villa del Rosario, en Valledupar. En medio del procedimiento, también fue detenido Fernando Causil, de 27 años, quien se encontraba con el señalado, acusado además por el mismo delito. El caso de alias Mono Charlie, a quien había salido de la cárcel aproximadamente un mes antes, vuelve a delinquir este delincuente. La Policía Nacional, con nuestro GOES, lo captura en flagrancia, portaba un arma de fuego y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La captura en flagrancia de los sujetos se dio luego de observar a un grupo de personas en plena vía pública con comportamiento sospechoso, por lo que a través de una solicitud de registro y control se les halló en su poder un revólver calibre 38 milímetros y 5 cartuchos. Sobre este caso, el comandante del Departamento de Policía César, coronel Eduardo Chamorro Pinzón, indicó que de acuerdo a testigos, alias Mono Charlie tendría relación en el asesinato del turista Pedro Julio Reyes, por lo que la Fiscalía se encuentra llevando a cabo la investigación pertinente. Al parecer, este individuo, por información, había sido partícipe del hecho delictivo en donde muere el señor Pedro Reyes en la Plaza Alfonso López. Esto es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que López Jiménez fue enviado a la cárcel luego de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Sin embargo, a Fernando Causil le dieron prisión domiciliaria. Es una primera pausa que vamos a hacer y de seguida les vamos a presentar toda la información deportiva en nuestra sección RTA Sport. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad de UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más, www.unad.edu.co. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72 mil árboles, y otra a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas del Arroyo San Antonio. La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5 mil pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15 mil pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Casa quiere sacar al mosquito de ese jeep, no entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelente frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad.
Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio, artículo 33, de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Una persona muerta y dos heridas dejó un hecho registrado en el municipio del Copey, en el norte del Cesar. Como Cristian David Marimón Caro, de 17 años de edad, fue identificado el joven que falleció luego de recibir varias heridas por arma de fuego en el municipio del Copey, Cesar. El hecho de sangre ocurrió la noche del domingo 13 de agosto en el barrio El Carmen, cerca del cementerio nuevo de la población, donde resultaron heridos dos jóvenes más de 15 y 17 años. La información señala que la víctima fatal y los dos involucrados, de los que aún se desconoce la identidad, fueron abordados por un sujeto armado que les disparó de manera indiscriminada. Llega un sujeto sin mediar palabra, con un arma de fuego, los agrede. Producto de ello queda un joven mal herido y llega a centro asistencial donde fallece. En este momento estamos haciendo las labores investigativas con nuestra policía judicial, apoyados también de la Fiscalía General de la Nación, y esperamos dar resultados sobre este individuo que causó este hecho delictivo. Se conoció que el joven fallecido recibió una herida producida por proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, con orificio de entrada parte parietal derecha y salida en parietal izquierda. Pese a que fue trasladado hasta una clínica, el personal médico confirmó su deceso. De igual manera, los heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades iniciaron las investigaciones propias para dar con los móviles y autores de este hecho. Los sueños que nacen de la tierra, las vallas que protegían el establecimiento comercial Galería Popular fueron retiradas, lo que ha generado el inconformismo de los comerciantes que trabajan en ese centro comercial. Sorprendidos se mostraron algunos comerciantes de la Galería Popular luego de ver cómo funcionarios de la Alcaldía de Valledupar realizaron el desmonte de las vallas de protección que rodeaban este lugar desde el año 2020 y que fueron instaladas allí para controlar el acceso a las personas al establecimiento comercial por el COVID-19. Nosotros hemos luchado, yo pertenecí al Consejo cuando hubo la pandemia, se recogió muchas firmas y todo y pudimos encerrar por medio de la pandemia, y pues gracias a Dios aquí nadie tuvo afectación sobre la pandemia, en que se haya muerto alguien de COVID. Pero mucha gente inconforme, mucha gente de afuera, vendedores ambulantes, gente de aquí mismo, que las ventas se les habían bajado, que ya no podían vender, que la,
estaba en una escasez económica. Y esto ha permitido que muchos, tienen mucha influencia allá en la alcaldía, han movido cielo y tierra, están en contra de la galería de algunos propietarios, arrendatarios, dueños de aquí. Respeto a la alcaldía que nos está atropellando. Nosotros que somos un ente que damos empleo, que pagamos Cámara de Comercio, Registro Mercantil, pagamos todo y no tenemos un apoyo con la alcaldía. Realmente nos sentimos atropellados en el comercio. No sé qué le pasa al doctor Mello Castro, que no nos da la cara. Siempre nos echan lo mismo y nos mandan otro ente. Nosotros pagamos todos los impuestos y en vez de apoyarnos, lo que hacen es atropellarnos más. El cerramiento fue quitado por autorización del gobierno municipal, pero ahora los propietarios de locales que se encuentran dentro de la galería manifiestan que la inseguridad y la falta de controles a los comerciantes informales aumentarán. No, esto es una arbitrariedad que está haciendo la alcaldía y los agentes de control con nosotros. Nos están desamparando a la intemperie, quedamos a la intemperie de los atracadores, de los locos, de la gente que viene, los revoltosos vienen, se nos meten aquí y nos dejan saqueados. Entonces, no sé, mire, ahora los vendedores ambulantes se nos corren acá también, nos tapan, o sea que no tenemos aquí quien nos apoye, o sea, las leyes en contra de nosotros. Intentamos hablar con la administradora de la Galería Popular, pero no quiso dar declaraciones. No obstante, RTA Noticias conoció que los comerciantes que están molestos se reunirán con el fin de determinar qué acciones tomarán a futuro. La abogada que representa a la Galería Popular se ha pronunciado sobre este hecho y está pidiendo que se respete los derechos de los comerciantes. Ahí se ha venido dando una serie de circunstancias. Ese proceso viene más o menos después que pasó el tiempo de la pandemia. El 21 de julio, se hizo una audiencia pública, un proceso verbal abreviado, donde se llegaron acuerdos, donde se tomaron determinaciones y se acordó, de acuerdo al fallo con la inspectora urbana en ese momento, de que la reja se correría respetando el espacio público. Se iría a la línea base, a la línea de propiedad de la galería. Pues se comenzó a hacer el respectivo desmonte. En este momento hubo cambio de inspector de policía. Pues palabras textuales de él, me dijo que él no había tenido tiempo de verificar el proceso. Se lanzó con espacio público. Hicieron el levantamiento en la madrugada a las 4 de la mañana como... O sea, nunca entendimos la situación, el por qué, porque ya se había comenzado el proceso. ¿Qué determinación vamos a tomar nosotros en este momento? Pues estamos estudiando qué vamos a hacer, porque si hay medidas legales, porque ellos aferran en una licencia urbanística. No es una licencia urbanística lo que necesita la galería para hacer el montaje de su reja. De todas maneras, se le informó y se pone de antemano la inseguridad, como en efecto se ha dado. Valledupar no es ajeno a la inseguridad que está viviendo Colombia. Con base en eso, se solicita dejar la reja de acuerdo a los lineamientos urbanísticos y de acuerdo a los lineamientos de los planos que registran la misma galería. Entonces, estamos viendo a ver qué determinación vamos a tomar. Esta tarde tenemos una reunión de consejo directivo a ver qué determinación se puede tomar. Pienso que sí, a la vista de todos, considero profesionalmente que hay arbitrariedad de parte del inspector de policía. Comienza la información deportiva en RTA Noticias en nuestra sección RTA Sport. Waldo, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes. Es un gusto iniciar semana informativa a través de RTA Sports. Se ha desarrollado en la ciudad de Valledupar una válida de motovelocidad donde participaron más de 170 motociclistas. Con la participación de 170 motociclistas de todo el país, se llevó a cabo la tercera válida regional de motovelocidad en la ciudad de Valledupar, evento que se cumplió el domingo 13 de agosto en la capital del Cesar. Los motores rugieron en la pista ubicada en inmediaciones al Monumento Los Poporos, en cercanías al Coliseo Julio Monsalvo Castilla.
Durante el certamen se registraron varios hechos que pusieron en evidencia algunos aspectos a mejorar en esta clase de competencias, por lo que el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, anunció que para próximos eventos serán más estrictos para otorgar permisos. Donde evaluamos toda la eventualidad presentada y vamos a ser más estrictos en la documentación que deben presentar este tipo de eventos para que se contraten los organismos pertinentes para la buena prestación de un servicio ante una eventualidad. La adrenalina se hizo presente en el circuito callejero, donde se registró un accidente que dejó como saldo a un joven con fractura de clavícula. Además, una motocicleta que estaba quemándose en la zona de parqueo. La tercera válida de motovelocidad fue organizada por la Liga de este deporte en el Cesar, con el apoyo de los gobiernos municipal y departamental. La organización del espectáculo emitió un comunicado explicando y aclarando los hechos que sucedieron en el marco del circuito. Se ha registrado un duelo de vallenatos en el fútbol de ascenso en nuestro país. El portero Aldo Montes y Tomás Velázquez se enfrentaron a Junior Jiménez de Cortuluá. Los dos anteriores son de Tigres. El duelo lo ganó el equipo vallecaucano, donde juega el 10 del conjunto vallecaucano, el señor Junior Jiménez. En la cuarta fecha del torneo Betplay hubo duelo de jugadores vallenatos. Junior Jiménez con Cortuluá se enfrentó ante Tigres desde Bogotá, donde militan Aldo Montes y Tomás Velázquez. Los tres futbolistas nacidos en la capital del Cesar fueron inicialistas para sus equipos. El volante de perfil zurdo terminó quedándose con el triunfo tras la goleada 3-0 de los vallecaucanos ante los bogotanos. Junior salió para la segunda parte del encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal de Yumbo, Valle del Cauca. Por su parte, el portero Aldo Montes y el lateral izquierdo Tomás Velázquez estuvieron durante los 90 minutos del juego. En la próxima fecha, Cortuluá visita Real Santander, mientras que Tigres jugará de local contra Orso Marzo. La selección Colombia se despidió en cuartos de finales del Mundial Femenino de Fútbol. Gran labor la que realizó el entrenador junto a sus dirigidas en esta cita orbital. Con un balance de 3 partidos ganados y 2 perdidos, se despidió la selección Colombia femenina de mayores, que disputó el Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Las cafeteras fueron eliminadas en cuartos de finales por Inglaterra tras haber caído 2-1. No obstante, esta fue la mejor participación de un combinado patrio en una Copa del Mundo. Colombia derrotó a Corea del Sur, a Alemania y a Jamaica, mientras que cayó frente a Marruecos e Inglaterra. El seleccionado dirigido por Nelson Abadía llegó al país y fue recibido por la afición, que aplaudió su participación en el campeonato mundial. Colombia firmó de este modo su mejor participación en la historia de los mundiales femeninos, dejando una imborrable huella. Luis Díaz arrancó temporada marcando gol en el empate 1-1. Se reportó el jugador nacido en Barrancas, La Guajira, igualó Liverpool ante el conjunto del Chelsea. El delantero colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda se estrenó con gol en la temporada 2023-2024 de la Premier League y de paso ayudó a su equipo Liverpool a sumar un punto en su visita al Chelsea en la primera fecha del campeonato británico. El tanto se dio luego de una tremenda asistencia de Mohamed Salah en una jugada muy rápida que abrió el argentino Alexis McAllister y que le permitió a Liverpool irse en ventaja. Por su parte, el Chelsea encontró el empate en la segunda parte del compromiso, luego de un tiro de esquina. Díaz se convirtió en el cuarto jugador colombiano que anota el primer gol del equipo en una temporada de la Premier League. Antes lo hicieron Faustino Asprilla con el Newcastle en 1997-98, Hugo Rodallega con el Wigan en 2009-2010 y en 2010-2011. También Jefferson Lerma lo hizo con el Bournemouth en 2002-2023. Llegamos al final de las informaciones en RTA Sports. Ubaldo Anaya Flores sigue con más noticias. Se cumplió en esta capital Expo Confa Cesar, una feria organizada por la Caja de Compensación Familiar de Cesar que buscaba la interacción económica de varios sectores en esta ciudad. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa Cesar, realizó con éxito la primera versión de la Feria Expo Confa Cesar, donde más de 100 emprendedores participaron de la iniciativa que buscó dinamizar la economía en Valledupar. Nosotros lo que hemos hecho hoy en esta Feria Expo Confa Cesar es integrar esas canastas de paz, esos mercados campesinos, con los emprendimientos que también son importantes para nosotros, porque tenemos hoy, por ejemplo, aquí más de 100 emprendimientos de personas que con sus propias manos hacen los productos que están vendiendo. Aquí hay hoy de todo, hay bisutería,
Hay feria de salud, feria de belleza, hay peluquería, hay calzado, hay productos del campo, semillas del campo, hay emprendimientos cafeteros. El escenario tuvo lugar en el Colegio Rodolfo Campos Soto, donde se realizó la exposición y comercialización de diferentes productos 100% subsidiados desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche del sábado 12 de agosto. Hoy les venimos a exponer lo que es una máquina impresora 3D a base de filamento de plástico. Estas impresoras son muy comunes alrededor del mundo. Esta es una impresora a base de filamento de plástico. Lo que hace esta máquina es calentar este filamento de plástico para crear figuras. Este tipo de máquinas siempre tiene un límite, el límite es nuestra imaginación. Pues me parece una gran oportunidad esta feria que se está realizando el día de hoy, ya que nos permite dar a conocer nuestro emprendimiento, que conozcan nuestro producto. Y este es un emprendimiento que nace de una herencia familiar a través de recetas gastronómicas, donde tratamos de conservar y preservar esos recetas de nuestros antecedentes, de nuestras abuelitas que se dedicaban a conservar esa gastronomía tradicional. Esta primera versión, que se realizó para afiliados y no afiliados, tuvo como objetivo fortalecer la economía a través de la inclusión de distintos sectores productivos y el programa Canasta de Paz, iniciativa liderada por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Nuestro emprendimiento se llama Casa Majagua. Nosotros nos dedicamos a la producción de productos de panela. Aquí estamos ofreciendo panela con jengibre, panela con coco, miel con piña y tenemos la panela tanquera normal. Precio muy asequible. Quiero darle las gracias a Expo Confacesar por esta oportunidad. De verdad que ha sido todo un éxito. He visto que ha sido una concurrencia muy exitosa. Bueno, Huellitas EMA fue creado hace 3 años. Guardamos recuerdos inolvidables, las manitos y pies de los bebés. Tratamos de que las réplicas sean tan exactas, de congelar las huellas, las líneas, y que su recuerdo sea invaluable, inolvidable. De verdad que estoy muy contenta porque ha sido un sinfín de puertas abiertas. Desde que estoy aquí le doy gracias a Dios primeramente porque se me han abierto varias puertas. Y también le doy muchas gracias a Confacesar por haberme dado este gran privilegio de participar en esta feria. Quienes llegaron a Expo Confacesar disfrutaron de una variada programación que contó con talleres de salud y para cuidadores, presentaciones musicales, pasarela de modas, rifas, pabellones de emprendimientos, empleabilidad, servicios institucionales y juegos infantiles. En el evento también estuvieron presentes la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO y la Cámara de Comercio de Valledupar, entidades que ofrecieron sus servicios para impulsar la formalización de los emprendimientos. Ya viene toda la información del entretenimiento y la farándula aquí en RT Noticias. Enseguida de comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruver, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% en muchas referencias de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Sí. Solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más. www.unad.edu.co. Sueños que nacen de la tierra, Drummond los hace realidad. En Drummond tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aquí en el Colegio Confacesar Rodolfo Campos Soto, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confacesar, la vitrina de todos. El evento contará con más de 100 emprendimientos, 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz, liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Expo Confacesar, la vitrina de todos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología,
apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología, ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras: Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre. Señora Jenny, ¿qué me recomienda para la caída del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. Hacemos nuestra conexión regional con Vladimir Mier, quien está en directo desde el municipio de Tamalameque, en el sur del Cesar. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en zona rural del municipio de Tamalameque, en el sur del Cesar, más exactamente en el corregimiento de Las Palmas, donde anoche un fuerte vendaval desentechó aproximadamente unas 20 viviendas, pues varias familias están damnificadas. En el lugar ya se encuentra la Defensa Civil y la Unidad Municipal del Riesgo del municipio de Tamalameque. Es decir, tenemos 20 familias damnificadas, de las cuales hay 10 que perdieron todo su techo, y ya la gestión del riesgo municipal y ha hecho presencia aquí en la zona, la del municipio. Esperamos que la gestión del riesgo departamental también se acerque. Tenemos 10 familias que perdieron todo su techo y parte de sus enseres por el fuerte vendaval que hubo anoche. Y la oficina esta mañana, conjunto con la Defensa Civil, la Oficina de Gestión de Riesgo y la Oficina de Humata, venimos haciendo el censo para ver los daños que pudo causar este vendaval. Personal de la Alcaldía de Tamalameque, en cabeza del alcalde Lucho Lascarro, pues están haciendo un censo para verificar qué han sido las pérdidas registradas por este fenómeno natural. Pues también se pudieron observar que en las vías los árboles también derribados cualquier cantidad. Y hasta el momento pues tampoco hay servicio de energía. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Las Palmas, en el municipio de Tamalameque, les informó Vladimir Mier. Ahora desarrollamos la presencia regional de RTA Noticias en el departamento de La Guajira para conocer oficialmente la lista de candidatos a la gobernación y a la alcaldía de Riohacha.
Un total de 4 candidatos, entre ellos una mujer y 3 hombres, son quienes buscarán quedarse con la gobernación del departamento de La Guajira, de acuerdo al listado oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En primer lugar se encuentra Laura Deiniris Andrioli Freile, quien representa la coalición La Guajira, Territorio de Vida y Paz en Unidad. El abogado Jimmy Boscán Torres, avalado por la coalición Unidos por La Guajira. Jairo Alfonso Aguilar de Luque, abogado y exsecretario de Gobierno, respaldado por el Partido de la Unión por la Gente, Cambio Radical, Partido Así, Partido de la Fuerza de la Paz y Partido Demócrata Colombiano. Finalmente, el cuarto candidato que buscará quedarse con la gobernación de La Guajira es el abogado Wilner Navarro Quintero, quien fue avalado por la coalición del Pacto Histórico. Es de anotar que los 4 candidatos que aspiran a quedarse con la administración departamental este 29 de octubre del 2023 y que es actualmente gobernado por Diala Wilches están avalados por diferentes coaliciones. Asimismo, por la alcaldía de Riohacha, La Guajira, fueron un total de 8 candidatos, entre ellos 6 hombres y 2 mujeres, aspirando así al primer cargo público de la capital del departamento, en el que reemplazarán al actual mandatario José Ramiro Bermúdez. Los candidatos son José Durán, avalado por el Partido de la U y coavalado por Alianza Social Independiente, Cambio Radical y Nuevo Liberalismo. El médico Miguel Ángel Pérez, por el Movimiento Social de Salvación Nacional. Heriberto Antonio Ibarra, odontólogo y exdiputado con la coalición Una Riohacha con Oportunidades. Ronald Fabián Gómez cumplió con el proceso de inscripción respaldado por el movimiento político Fuerza Ciudadana. Adicionalmente, el Partido Verde Oxígeno respaldó al exalcalde de Riohacha, Juan Carlos Suaza. El médico Genaro David Redondo fue el único que se convirtió en candidato oficial por firmas. Es a notar que entre los candidatos que buscarán gobernar a los riohacheros se encuentran 2 mujeres, entre ellas Karen Patricia Gómez por el Partido Independientes y Juana Lucila Cordero, avalada por el Partido Dignidad y Compromiso. Seguimos en el departamento de La Guajira conociendo candidatos de esos municipios. Vamos al municipio de Barrancas. Se acercan las tan esperadas elecciones regionales y en el municipio de Barrancas, La Guajira, los candidatos a la alcaldía encendieron los motores para dar inicio a lo que será una carrera contrarreloj para ostentar dicho cargo. En esta ocasión se encuentran 3 candidatos inscritos oficialmente, de los cuales 2 son hombres y una es mujer. El primero es Vicente Francisco Berardinelli Carrillo, de la coalición Vamos Barranca. Le sigue Haroldo Tomás Pinto Mancarrés por la Colombia Humana. Y por último se encuentra Juana Yolanda Gómez Pachi, quien va por la coalición Juana y el partido Colombia Renaciente. En cuanto al departamento de La Guajira, hay que resaltar, con relación a las elecciones territoriales del 2019, se registró un aumento del 12,57% en el número de candidatos inscritos, según confirmó la registraduría. 20 años después de estar al aire como una exitosa telenovela y que ha recorrido el mundo llenándose de éxitos, Betty la Fea tendrá una segunda temporada original. Han pasado 20 años desde que se estrenó una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana, Betty la Fea, de Fernando Gaitán. Los actores de esta producción dieron a conocer que la novela tendrá una nueva temporada. Aún no se habría confirmado uno de los actores principales, Mario Duarte, quien interpretó a Nicolás Mora, pero hace algunos días el actor habría estado dando varias pistas de que sí hará parte de esta nueva producción después de 20 años. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar, dijo el actor Mario Duarte. La producción ya lleva algunos meses al ruedo, pero al parecer el contrato cuenta con un acuerdo en el que debe ser totalmente en silencio. Llora, llora es la nueva canción de Verosca y Jesús Vides, que tiene el apoyo de Saico, la entidad que respalda a los compositores de nuestro país. El cantautor de música popular Verosca y el reconocido maestro Jesús Vides, ambos orgullosamente sello Saico, invita a calmar las penas y desahogar el alma con el reciente sencillo Llora Llora, una canción que no puede faltar en estos momentos difíciles de despecho. Que nadie sufra por ella. Esta excelente producción musical ya augura éxito, con sonidos típicos de género popular y una letra que realmente toca fibras. Esta ha tenido bastante acogidas en varios departamentos de Colombia y ya cuenta con miles de reproducciones en las plataformas digitales. Llora si quieres llorar y
si llega... Irosca, oriundo del eje cafetero, ya es reconocido en el medio. Tiene 14 años de trayectoria artística, dándose a conocer en diversos escenarios locales y nacionales, proyectándose como uno de los cantautores más importantes de Colombia. Otros éxitos reconocidos del artista son Tres Tragos, Quiero Beber, La Horrible Traga, Maldita Sea, entre otras. Por su parte, el renombrado compositor, productor musical y cantante Jesús Vides tiene una larga trayectoria en la industria. Artistas como Gali Galeano, Johnny Rivera, Emiliano Zuleta, entre otros, han grabado sus canciones. Hay noticias de Karol G, la bichota que está generando polémica tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Hace pocos días, la bichota Karol G lanzó un álbum en el cual viene incluido un sencillo llamado Mi Ex Tenía Razón. Este ha sido un total éxito. Todas sus fanáticas han quedado deslumbradas con esta canción, puesto a que tiene una letra que describe el encontrar a una persona mejor que la anterior. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. El ex de la paisana Anuel AA no se ha quedado atrás. En sus historias de Instagram también posteó un mensaje con la canción de la cantante. Esto ha causado revuelo en las redes sociales, debido a que tiempos anteriores el puertorriqueño ha sido protagonista de muchos episodios de toxicidad hacia Karol G, donde le deja mensajes en sus publicaciones. Los fanáticos se preguntan si la historia del cantante será una indirecta para la autora de Mañana Será Bonito. La artista aún no se ha pronunciado acerca de las indirectas y comentarios de sus fanáticos. Terminamos esta emisión de RT Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Somos @RTNoticias. Búsquenos también en internet como rtnoticias.com. Gracias y muy buenas noches.